importa, está lleno de lodo ahí. Y he perdido, estoy todo, todo, todo se ha perdido. Automáticamente no se puede hacer nada acá. Todo el carmina, todo, todo se ha perdido. Bendito. Pero podemos hacer intento de cruzar y llevarle. Vamos a hacer intento, vamos a hacer intento. ¿A los pobladores? Ya se va. Ya se va. Pero está buscando un sitio donde. ¿Quién es la No ha subido nadie. No. Tío, acá hay una pampa, ya está aterrizado y está el por ahí. La pampa lo están sacando. Ajá, y están pasando. ¿De cuándo están varados acá en la zona? Hace 5 días. ¿Y qué es lo que ha pasado? Cuéntanos. El día jueves empezaba a las lluvias muy torrenciales y ha venido Huayco, donde ha afectado Barba Blanca y parte de Porunguasi. Y en el cual nosotros hemos venido acá a solidarizarnos con los hermanos de Barba Blanca, del anexo del distrito de Callahuanca, no anexo Barba Blanca Porunguasi, en el cual estamos apoyando en víveres y agradecer. El día de ayer se acercó el ministro de Energía y Minas, en el cual ha mandado recién el apoyo con helicópteros, carros, para poder, porque primero estamos transportándonos por el río, por el cauce, como usted mismo está viendo, estamos todos mojados, recién acá llega el helicóptero para transportar todos los víveres hacia el frente, en el cual ahorita estamos haciendo una pequeña olla común en red para todos los jóvenes y niños. ¿Parte del anexo de Barba Blanca ha desaparecido? Exactamente, ya más del 100%, un 80% ha desaparecido, no tiene colegio, comedor, internet, todo eso que ha habido ha desaparecido total, está enterrado. ¿Cuántas viviendas han sido afectadas en la zona? Estamos hablando de por lo menos 30, 40 viviendas que han sido totalmente un 100% damnificado. Queda un 20% recién que están más o menos ahí, en el cual también el camping Vía Natalia, que todo el mundo venía a pasar a recrearse un momento, ha quedado en su totalidad desaparecido. Ahora, ha quedado una playa. ¿Hacia dónde están llevando la ayuda, la parte de...? Pues como ahorita no se puede estacionar el helicóptero ni en red ni en Baralanca por los cables de alta tensión, se está dirigiendo hacia el punto denominado Cascayoco. Ahí hay un sitio donde de Cascayoco nos facilita para llevar los víveres allá a red. ¿Por qué? Por acá, porque por acá es un riesgo cruzar en el río. Estamos cruzando con soga todo, en el cual también ya ha pasado un accidente. ¿Toda la ayuda va a ser para la zona de Barba Blanca y Callahuanca? Toda la ayuda es netamente para la zona de Barba Blanca, Porunguasi y también Callahuanca, que también Callahuanca ha sido afectado también, pero no por Huayco, sino por todas las quebradas, no tiene agua, luz, hace también igual de la misma manera. Okay. ¿No? Evers Hotel Lozano. Cuidado, cuidado.
Ayuda al pueblo acá de Barba Blanca. Barba Blanca, sí, viniendo a ayudar a la gente que se ha quedado sin nada. La gente ha corrido con lo que tenía puesto a las alturas. Gracias a Dios no ha habido pérdidas humanas, pero se han perdido todo lo que tenía. Empezando desde su chacra, que es de lo que la gente vive acá. Y sus casas, sus cosas, su cama, todo han perdido. Prácticamente han quedado aislados. Aislados completamente, eso es lo que yo decía, completamente aislados. Y sin embargo tenemos una tremenda empresa eléctrica que da luz a Lima, que se benefician un montón de dinero. Sin embargo, ¿dónde está la ayuda de la empresa eléctrica? ¿El apoyo por parte de la empresa? Ahorita nada, no hay máquinas, no hay comida, no hay ropa, no trae nada. La empresa eléctrica, que es lo primero que debe estar acá. ¿Pero ustedes responsabilizan de este desastre a la empresa? En parte, porque jamás ha habido prevención, jamás nos han dicho que esos tubos de repente se pueden reventar. Imagínense si se reventaba uno de esos tubos, con el río que han causado, que no sé qué han hecho por arriba, ha habido este desastre. Okay. Sin embargo, hasta ahora, nada. Okay. ¿Su nombre, señora? Yo soy Mónica Llanos. Okay. Acá en la zona de Barba Blanca. Bueno, la situación es desastrosa. Como ustedes pueden ver, el ingreso es inaccesible. Arriba, como podemos ver, ha caído un alud. Miremos, por favor, no sé si pueden ponchar la parte de arriba donde está la taza. La taza está arriba, es un reservorio de agua que ha pasado al llenarse tanto. Al parecer, han abierto las compuertas, tanto de la derecha como de la izquierda. No obstante, este incidente ya había pasado días anteriores. Por eso, todos los pobladores dijeron, ni apenas llueve, de repente hay rebalse, corren. Todos comenzaron a evacuar. Cuando empezó a evacuar, empezó el primer deslizamiento de allá. ¿Por qué? Por la toma que abrieron. Luego la derecha y al final no midieron bien y miren en el centro. En el centro podemos ver, vamos subiendo, 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 llegamos a la copa. De ahí llegó el primer montón de agua, comenzó la luz, miren ahí, eso no es quebrada. Eso es parte de lo que hay arriba. Llegó todas las piedras y sepultó todo Barba Blanca, estimado amigo. ¿Quiénes responsabilizan ustedes de este desastre? Yo lo único que quiero que miren es, miren con sus propios ojos de dónde parte esta luz. ¿De dónde parte? No parte de la lluvia, no parte de agua, parte de la taza. ¿Qué es lo que ha destruido esta caída de Huaycu? No tengo casa, amigo. Años de años. Años de años, no tengo casa. Mis padres, mis abuelos se mataron en ello. No tengo chacra. Mis padres, como todos los pobladores, viven de la fruta. Hoy no hay fruta. Por eso esa gente arriesga su vida. ¿Saben por qué? Porque esa fruta llevan el pan llevar. Y hoy no hay acceso. No hay acceso, no hay acceso para poder llevar a Chosica. No hay chacras, no hay árboles, no hay nada. ¿De qué vamos a vivir? ¿Cuál sería central? Por favor, ayuda.
son casas años de años. Estos terrenos pertenecieron a la familia García Chagua hace muchos años atrás y se cedió para un bien común. Esta central hidroeléctrica abastece a todo Lima, abastece a toda Lima. ¿Cuántos Pelton hay ahí? El último que vino, una empresa brasileña y aumentó los Pelton. ¿Y esa calidad de electricidad para quién va? Va para todo el país. ¿Y hoy qué? ¿Me van a dar la espalda? ¿Nos van a dar la espalda a mi familia? ¿La empresa se ha responsabilizado de los daños que ha ocasionado? Yo le pregunto a usted, desde que hemos venido, hemos visto, sí, los chalecos del Ministerio de Energía y Minas. ¿Hemos visto chalecos de esta empresa? No lo sé, ustedes me pueden decir. Las cosas se ven. Ojos que no ven, corazón que no siento. Por favor, lo que pido es ayuda. Lo que pido es que vean mi casa. Años de años construido. ¿Cuánta gente de mi tío no existe? Estoy pisando el techo. Yo lo asemejo con un Yungay. Nada más que una diferencia. En Yungay hubo un tema natural. Aquí, mano del hombre, donde no ha sido medida la catástrofe. Se deben tomar las medidas del caso. Lo que pido son investigaciones, nada más. ¿Qué ayuda pedirías a los televidentes que te están viendo en este momento? Primero, ayuda con la población que está allá, que gracias a ellos en el helicóptero que los está trasladando. Pero no solamente ellos, hay niños, hay ancianos, hay personas que están ahí que no pueden cruzar. Usted mismo ha visto, muchos ancianos están cruzando. ¿Por qué? Porque es la casa que ellos soñaron, es la calle que ellos vivieron acá. Desde años se han construido. Imagínense, pónganse en mi lugar. Tu casa cuando lo construyes, tú la quieres porque te costó tu sudor. Y hoy que la veas destruida, ¿cómo nos sentiremos? Obviamente mal. Solamente pido ayuda y mucha comprensión por este poblado que hoy, lastimosamente, ya no existe. ¿Tu nombre? Walter Casas García. Todo aquí en la zona de Barba Blanca. Yo lo voy a decir, todo el pueblo de Barba Blanca, Cayahuanca, prácticamente está desaparecido, como usted puede ver con las imágenes. Todo el pueblo ha sido tapado. La gente, hasta de repente, hay muertos internamente, como usted puede ver. ¿Dónde se encontraban ustedes en el momento del desastre? Hemos estado viviendo acá, algunos acá en la población. Yo estaba entre los centros campestres, me tenían que corrernos a los cerros, todos los animales. Tuvo un desastre totalmente, que han hecho una mala maniobra a la empresa. ¿Cuántas viviendas han sido destruidas aquí en la zona? Por lo menos acá, promedio de 500 más o menos. Familia como 200 casas más o menos. ¿Quién ha perdido el colegio? ¿Quién más? Se ha perdido el colegio, la municipalidad, el colegio de inicial, primaria, colegio de primaria, vaso de leche. Los niños no tienen dónde estudiar ahora. Ahorita los niños. Un pedido. Este es el colegio. Que está al frente es el colegio de Barra Blanca, es el colegio Coronel Francisco Bolonés, y ahora no hay colegio. Todos los niños están acá arriba y están asustados. Todos acá se han salvado por un pelito, se han salvado. Porque todos los niños están arriba y están totalmente desprotegidos, están asustados, están preocupados, no van a estudiar, dice. ¿Han podido fallecer ustedes acá en la zona? Claro, todos hemos escapado. Mi suegro, todos, bastante sobrinos, bastante niños viven acá. Familia. ¿Cuál sería el pedido que vayan al gobierno central ustedes? Por favor, que vengan a ver si hubiera estudio, y para todos los niños, para que vengan a ver, no sé yo. Que la empresa en él se haga cargo. ¿Que se haga cargo? Que se haga cargo de toda la población, de todo lo que ha habido. La gente tiene, se está yendo a vivir a los cerros, se están yendo a dormir. Prácticamente ha quedado como un pueblo fantasma aquí en la zona. Como usted puede ver, usted puede apreciar este señor, prácticamente queda un pueblo tapado, parecido a Huaraz, hace años lo que ha pasado. Ya.
Y pedimos que la empresa, mediante el Ministerio de Energía y Minas y el gobierno, que esta empresa de gel, que como dice el dicho, se lleva la plata en carretilla, que se haga cargo responsable de toda la población y todos los saneos de Barranca y Cayaguán, que se haga cargo. Man. Okay. Eso es lo que se pide, señor. ¿Su nombre, por favor? Señor Ricasca, por favor. Beatriz. Sí, ahorita estoy distintos de acá, de esa zona, estamos acá en Brunguasi. Ahí estamos editito, como si van a ir ahorita, vamos está, para ver. Prácticamente están aislados en ese lugar. En un solo cuarto, en una casa, gracias a la red, ahí estamos. No hay luz, no hay agua, no hay nada. Yo quiero que ustedes vayan para que vean cuántos niños hay.
esposa era, María Vila Ceballos se llama, ella. ¿Cómo es? ¿Ayuda han llegado acá hasta la zona de Barba Blanca? Hemos venido a traer alimentos, panes, un poco de desayuno, agua y bueno, fruta, y hemos también ayudado a los demás habitantes a traer sus ayudas hasta acá arriba. ¿Para cuántas horas han caminado ustedes para llegar a este lugar? Por lo menos 5 a 6 horas, y ahora también estamos viniendo la próxima semana ya recolectando donaciones, que va a ser en la torre de negocios de la UTP, en la sede de negocios mejor dicho. Así que por favor, si pueden apoyar, ayúdenos, tenemos también una fanpage que se llama Somos Uno, y se puede encontrar con nosotros y venir también acá en grupo de otras universidades a ayudarnos. ¿Es la primera vez que vienes a este lugar? Sí, es la primera vez que todos venimos acá. ¿Cómo ves el lugar? Está totalmente destrozado y la gente necesita bastante ayuda. Casi nadie llega acá arriba y creo que, por favor, anímense a caminar. No está tan peligroso, pero tienen que, por favor, arriesgarse al menos un poco. La gente se puede ayudar y llegar hasta acá arriba porque la gente de Rolo necesita bastante. Ustedes han caminado 6 ayuda a estos pobladores y prácticamente han arriesgado sus vidas cruzando el río, que está bastante caudaloso. Sí, hemos cruzado con una soga porque prácticamente nos estaba llevando a cada uno. Hemos traído un montón de cosas y como sea hemos pasado. ¿Cuál sería el llamado que harías a las personas que te están mirando en estos momentos? Que apoyen y que vengan acá a ayudar, y también las donaciones que las hagan, que el próximo sábado y domingo también vamos a salir y vamos a venir a traer esas donaciones. Las personas que se están viendo en estos momentos, ¿dónde puede llevar la ayuda para que sean traídos por ustedes acá hasta la zona? Lo pueden llevar al sede de negocios en la UTP, y también nos pueden contactar a nuestra fanpage que se llama Somos Uno, Somos con minúscula y Uno con mayúscula. ¿Para un número celular para comunicarse contigo? Sí, claro, pueden comunicarse al 977-600-400 y nosotros lo vamos a atender y vamos a recibir todas sus ayudas. Esta es la capilla de la Virgen. ¿Esa es la Virgen que ustedes tenían, señor? Sí. ¿Qué sí. Virgencita es? De la Mercedes. ¿De las Mercedes? De la Mercedes, sí, la capilla. ¿Y la Virgencita dónde terminó? Ha desaparecido, está enterrado todo. Hemos llegado hasta el anexo de Barba Blanca, ubicado en el distrito de Callahuanca. Podemos ver que totalmente destruido esta parte de este distrito, ubicado a la zona norte de la provincia de Huarochirí. Viviendas destruidas, la central hidroeléctrica también, que ha sido prácticamente destrozada por parte de la caída de estos huaicos que se ha registrado hace algunos días. Vamos a conversar con uno de los pobladores de esta zona. Podemos avanzar, podemos ver acá cómo ha quedado toda esta zona, señor. Totalmente destruido el pueblo de Callahuanca. Automáticamente ha quedado destruido el pueblo de Barba Blanca, ¿ya? Y afectado a todo, casa destruida, animales, todo, el colegio, todo ha sido sepultado acá. ¿Cuál es la ayuda que necesitan ustedes? Nosotros necesitamos, en este momento, necesitamos ayuda de alimentos, necesitamos fresada, necesitamos así medicamentos para las criaturas. ¿Cuántas viviendas han sido destruidas acá en esta zona? Por lo menos han sido destruidas unas 200, 300 viviendas, todas acá. Barba Blanca. Ahora, ¿no cuentan con el colegio? No, el colegio también ha sido sepultado también. El colegio, todo, la mitad. Automáticamente nosotros ya hemos perdido todo. Vinieron así mucha gente, representantes del ministro, vinieron a ver, comenzó a llover, se fueron, ni siquiera pues se pusieron la bota para ver cómo está este perjuicio, lo que está pasando acá en nuestro pueblo de Barba Blanca. Ahora, esta es la única vía de acceso hacia el pueblo de Callahuanca y prácticamente han quedado aislados todos los pobladores. Todos tenemos que ir ahí lado. Ya. No tenemos cómo comunicarnos, ir arriba, al otro pueblo, nada. Usted mismo está viendo cómo está la carretera, ¿ya? Y todo por la mala maniobra, la mala culpa a la empresa. ¿Ustedes responsabilizan a la empresa de Germán Tucés? Es el único responsable de esa empresa, el único responsable. ¿Ya? Y las autoridades también igual. ¿Ya? Las autoridades vienen, se van un rato y nos dejan abandonados. Ayer nos han dejado abandonados, a veces entre nosotros mismos estamos luchando. Necesitamos ayuda, por favor, esa gente, las criaturas. ¿A dónde van a ir? Jorge Gutiérrez Ricasca. ¿Pero qué te llevas a la casa? No.